Bien. Cuéntame, aquí. ¿Por qué estamos hoy acá? Estamos hoy día porque con Raf y con Alfredo Banini hemos organizado una tizada en homenaje a Arguedas. Y estamos aquí presentes amigos que se dedican al arte pavimental, amigos de arte urbano también, que se han sumado a esta celebración por los 100 años de Arguedas. Cuéntame de Poco Flo, el colectivo, ¿es un colectivo? Es la casa. Es la casa. Poco Floro, y en la casa Poco Floro participan varios colectivos de arte, de diferentes tipos de manifestaciones. Hay gente que canta hip hop, hay gente que hace graffiti, hay gente que hace pavimental, hay gente que hace música, hay gente que hace teatro, danza, hay gente que hace literatura también. Y entre todos ellos integramos la Casa Poco Floro, que nuestra principal labor es dar soporte a actividades de corte social en diferentes lugares de Lima. Hemos querido hacer un árbol donde simbolice, ¿no?, estén las raíces descubiertas, y en las raíces vamos a poner algunas palabras como identidad, cultura, arte, vida, ¿no?, que son un poco lo que somos y lo que tenemos que reconocer, que Arguedas nos hizo ver a muchos peruanos, ¿no?, y que por eso recibió muchas críticas, ¿no? Muchas críticas porque él levantaba un lado de la sociedad que para muchos debe estar oculto y que no es el oficial, porque el oficial es el que siempre se parece más al occidente, no el que más se parece a nosotros. Lindo además hacer un árbol en un parque. Es como restaurar algo natural en su lugar. Sí, un arbolito de la vida. Bueno, el parque es de ustedes y cuando quieran vengan. Sí, por favor, Alfredo, quédate. Para poder venir. Siempre pueden venir igual. No, este es el comienzo. Vamos a hablar con Raf. Ya, ahí te dejo. Hola, Raf. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿por qué estamos acá ahora? Estamos por la convocatoria que ha salido tu persona de convocar, para la redundancia, a los artistas del pueblo, de la calle, para rendirle homenaje, en este caso, a la Mauta, ¿no? Arguedas. Sí, desde nuestra tarima, que es el arte pavimental, las tizas. Se llama arte pavimental, arte, ¿no?, pavimental, o tizas, ticeros. Oye, esto es un género, además. Sí, de todas maneras. Hay cada vez mayores cultores del arte pavimental. A nivel mundial. Y Perú está emergiendo también este tipo de expresión. Es distinto de los grafiteros, ¿no? Cuéntale a la gente la distinción que hay. Bueno, empezando por los materiales, esto es tiza escolar, que son tierras de color, ocres, ¿no? El graffiti es con spray, aerosol, otro tema. Y bueno, también se podría dar por el lado ecológico, ¿no? Y es efímero, dura poco tiempo en el pavimento, en el espacio físico, pero bueno, pretendemos también pintar aquí en la memoria del colectivo, ¿no? La gente nunca se va a olvidar de este momento. Esa es la idea también, pintar acá, y eso es algo imborrable. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué estamos haciendo ahora? Nada, bueno, estamos haciendo el aniversario por José María Arguedas, y una frase que es: todas las sangres, todas las culturas. ¿Por qué has elegido una frase en vez de un retrato, de una cosa figurativa como tus compañeros? Ah, porque yo hago letras, hago graffiti, y todos mis graffiti siempre son con letras, y que sí, más que todo por eso. ¿Y cuál es la frase? La frase es: todas las sangres y todas las culturas. Bueno, expresa, claro, bastante bien. Dice todo lo que está pasando ahorita en realidad, ¿no? Somos muchos estilos, muchos artistas con diferentes opiniones, inclusive la gente que viene a vernos. Yo soy tatuador, soy amigo de Raf y hoy día vine a visitarlo y me dijo si quiere que voy a pintar. Dice que ya no hay ningún problema, que a veces fluida. ¿Y qué estás haciendo ahora? Me lo voy a llevar ya. Cuéntame. Es un retablo. Claro, es un retablo. Sí, es algo recontra improvisado porque no traje ni un material, nada. Pero traté de plasmar toda la obra, todo el sitio que se agarraría en un retablo, dividiendo por cada obra por cada cuadrado. Sí, tomé la forma del área y me imaginé de un retablo. Me da falta porque no soy nuevo, mi primera vez. Ya, me parece bacán todo la actividad que han hecho hoy día. Nosotros, bueno, estamos haciendo un trabajo, bueno, pequeño, de alguna forma, que todo significativo, ¿no? En este caso, hemos tratado de combinar, ¿no? Bueno, yo he hecho acá algo que es referente al relato de Arguedas, un río profundo, ¿no? Tratando de combinar un poco el sentido de metafórico de la libertad y todo eso.
Y bueno, acá Sandra. Allá. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú te llamas? Sandra Suazo. Sandra. Sandra. Cuéntame, Sandra. ¿Tú eres artista pavimental? Sí, bueno, hago stencil principalmente. Aunque también, bueno, soy de literatura, me dedico a la poesía principalmente. Ah. O me dedicaba a la poesía. Sí, leído Arguedas, paralelo. Sí, he leído Arguedas. Entonces, justo con Fernando lo que hemos tratado de hacer es poner lo más representativo de su obra, ¿no? Que es Los Ríos Profundos, Jaguar Fiesta y la agonía de Rasuñiti. Bueno, el danzante se refiere a esa historia, ¿no? En la que la danza representa a la Mauta, representa al Huamani, representa más que nada a lo inmortal, a lo que va regenerándose siempre. Y, bueno, ese es el homenaje nuestro, principalmente el refugio de la zona. Uh-huh. En diálogo con la zona y conjunto. Sí, bueno, es algo conjunto, sí. Lo más chévere del evento es eso, de que cada uno, cada artista ha podido decir o ha podido interpretar a Arguedas de la forma en la que ellos lo ven o el aspecto de la obra de Arguedas que conocen, ¿no? Danza, etnográfico, musical, literario. Genial, Sandra. Muchas gracias por venir. Gracias a ti también. Repíteme tu nombre. Fernando Laguna. Fernando Laguna. Para construir mis ollas, las ampollas me arrullan, entre que nacido lo que me ahunda, llegué hasta la lima, cabalgando mi vicuña, no, que esta vergüenza de tu gente, ni de tu familia, yo he vivido en cuadernos descendiente, si yo me negro presente, y nunca niegues a tu madre porque ya vende moliente, si con eso comen tú y tus parientes, levanta la cara, primo, siempre hasta la frente, que yo hablante runací, mi pasaporte incaico, de BRC. Bien. ¿Cómo estás? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien? Aguanta. Esa es. Otra pola que dice y lo sabes, por favor. Vamos a hacer un poco de música acá, recordando los 100 años, el centenario de José María Arguedas, como lo ven plasmado ahí. Que soy el padre del universo andino, rescatando las raíces. Y hoy hemos venido a conmemorarlo gracias a Raf, a Vanini, a Miros, a Loquillo, que están por ahí, a todos los artistas que están pavimentando. Vamos a hacer un poco de música así para que se ponga en ambiente. Bien, este gobierno compra hasta el medio ambiente, poniendo sencillo en los bolsillos de mi gente. Hoy se siente, ese robo está latente, pero el pueblo se defiende de una patria que no se indifere. El político solo es feliz y vive robando, mientras que en la selva no terminan las huelgas y esos niños no conocen los zapatos. Tu estómago calato y tus promesas de grandeza se fumaron hace rato, mientras que en la puna se está muriendo el frío. Por allá en Loreto narcotraficantes contaminan ríos con cloro y quieren que crucemos los brazos escuchando el floro, mientras que en Madre de Dios ahí se explotan chimolo esas mineras informales que se roban nuestro oro. Vidas imborrables que ha causado en nuestra tierra, tumbando y quemando lo poco que nos queda. El humo del amor ya no se eleva, pero sé que no te importan ni los muertos, ni la sangre, ni la huelga. Mi universo andino, y el periódico es tú sigue siendo alérgico al color marrón. Famosos y políticos nunca irán a prisión, y en un par de años botan de la cárcel a un maldito violador. Traficante de terreno es el corrupto, es un perfume de veneno. Sé en vano que te vaya por las buenas, de los bonos, de las coimas, depende de tu vida y gente que votó por ti, tú ahora ni te acuerdas. Vamos a darle sin tregua a Lapra. ¿Qué pasó? Dale, súbele. Ay, sin tregua a Lapra por la masacre en Bagua. Sin tregua a Lapra por la masacre en Bagua. Sin tregua a Lapra por la masacre en Bagua. Sin tregua a Lapra por la masacre en Bagua. Hemos trabajado hasta rompernos las espaldas. Para ganar 500 soles no alcanza para nada. Es que a todos esos de tu manada los detesto. Y la monja salió en bola, pero de un padre nuestro. Odio tu cinismo, tu mentira y tu conchubencia. Se protesta nuestra voz para que te vayas de una vez. Y es gente que no quiere saber que has contratado un personal para que te laven los pies. Hoy no vinimos solo porque en julio se terminará este drama. 5 años, puro engaño, si no has hecho nada. Es que estás buscando que te mande una granada. O yo mismo iré a palacio y daré el amor a tu primera dama. Yo. Sí. Yo solo espero que tú no vuelvas nunca más. Tus patrañas, tus mentiras, engañarnos no podrás. Solo quiero que tú no vendas mi nación, que se vaya tu política y tu puta corrupción. Solo espero que tú no vuelvas nunca más. Tus patrañas, tus mentiras, engañarnos no podrás. Solo quiero que tú no vendas mi nación, que se vaya tu política y se vaya tu corrupción. Gracias ahí, gracias a la gente que está prestando sus oídos. Gracias a los artistas, al señor Vanini. ¿Cómo está? ¿Estamos bien? ¿Se escucha o no?
Sí. Bien, ay, te advierto que estamos hartos. Este sistema ingrato del maltrato del Estado, del pueblo desinformado por periódico comprado que solo nos sirve para envolver pecado. Y te advierto que estamos hartos. Tomaremos las plazas, ocuparemos las casas, los espacios, hasta que devuelvas todo lo que te has robado. Eso que es lo que de mí se... Hoy sí que quieren limitar al que militan. Delimitan media lima, pura plática. Te aplican y te explican porque es marginal el que trajina. Subestiman a mi rima por encima de tu falta de autoestima. Hoy no me jodas, no mejora la clase trabajadora. Llora el sueño de las 8 horas. Chicha de jora dentro de mi cantiflora. Comerciaron con la flora, con la firma de la señora presidente prepotente. Pretenden que prescindamos de un estado que ha comprado y ha matado mucha gente. Nunca de rodillas mi rabia por tu boquilla. Cuchilla en el cuello por soltar más rima combatiente. Mienten estos hombres, se defienden de seres que quieren beber del poder y van forrados hasta los dientes. Y a los que nos roban le incomoda que estemos hartos de asaltos y de insultos, que haga música consciente. Rebelde insurgente no se vende por billetes rata. Se lleva mi plata y en volquete para Europa. No hay ni pa' la sopa con el discurso de siempre. Siempre el pobre es el que pierde, que de papa son mis tropas. Amigo, este sonido andino, campesino, vivo, indio, chino, negro, cholo, siempre caminan conmigo. Hip hop subversivo, nunca por vencido. De un pueblo fuerte que siempre ya he resistido. Yo te advierto que estamos hartos de este sistema ingrato del maltrato del Estado, del pueblo desinformado por periódicos comprados que solo nos sirven para envolver pescado. Yo a ti te advierto que estamos hartos. Tomaremos las plazas, ocuparemos las casas, los espacios, hasta que devuelvas todo lo que te has robado. Eso que es lo mío y de mis hermanos. Eso que es lo mío y de mis hermanos. Eso que es lo mío y de mis hermanos. Bien, gracias, unas palmas para ustedes y para la gente que está haciendo esto. Está saliendo bonito, ¿no? Y como horrible, amigos. Bien, otra, igual otra. Seguimos conmemorando. Freestyle. Ya, ahorita, amiguita. Estamos conmemorando al Taita Arguedas. ¿Vieron lo que Gastón Acurio hace con la culinaria peruana? Es lo que hizo Arguedas en ese tiempo. En esos tiempos que era difícil decir yo soy cholo, yo soy indio, en esos tiempos él hacía eso. Por eso es que lo estamos conmemorando, 100 años. Mucha gente no, ni siquiera sabe quién es Arguedas. Es una persona a la cual debemos respetar mucho. Pon la otra ya, poco floro nomás. Ay, no, mira. Sí, mate de coca. Bien. No hemos creído nada. No hemos creído nada. Vale, pueblo, lucha, seguimos en combate. No hemos creído nada lo que sueltas en debate. El hambre nos persigue, pero no llega al empate. Quiero un mate de coca y no una coca que me mate. El pueblo, lucha, seguimos en combate. No hemos creído nada lo que sueltas en debate. El hambre nos persigue, pero no llega al empate. Quiero un mate de coca y no una coca que me mate. El pueblo, lucha, seguimos en combate. El pueblo, lucha, seguimos en combate. El pueblo, lucha, seguimos en combate. Quiero un mate de coca y no una coca que me mate. Qué alegría ver a los niños pintando también. Deberíamos inculcarle más el pintar y el arte para que sea más chévere. Ay, ¿hasta cuándo? Preguntaremos. ¿Por qué van matando a mis hermanos con solo una orden? Del hombre más pobre, allá en su casa. Seguimos vendiendo mercado, no falta plata. De patear carpetas, ahora pateamos latas. Por un par de cervezas, con cualquiera te empata. Con 2 pacos de aluca, compra padres de la patria. Compra jueces y fiscales, compra canales y mañas. Desde el norte a las alturas, del oriente a la... Ya, traje los aguajes, mestizaje, me acompañas hasta el ataúd. Tú nunca tildes al humilde por no ser igual que Pussy. Por años de años oprimieron al mestizo. Por años extraños quieren comprar nuestro piso. Se siente la fobia que le tienes al cobrizo. He traído un pago, pero me olvidé los rizos en la tienda. El pueblo lucha, seguimos en combate. No hemos creído nada, lo que sueltas en debate. El hambre nos persigue, pero no llega al empate. Quiero un mate de coca y una coca que. Es un arma, hip hop combativo. La poesía es un arma, hip hop combativo. La poesía es un arma, hip hop combativo. Mete la tijera, la canción del fondo, creo.